siguiente invitado, como había avanzado, es el ingeniero Roberto Cuevas. Él es presidente de la Cámara Minera de Panamá, CAMIPA, que ayer emitió un comunicado, pues, hablando un poco de la necesidad de este convenio entre el gobierno y la mina. Incluso ellos ofrecían sus buenos oficios para ayudar a llevar a buen puerto las negociaciones y a su vez alienta a las partes a que el nuevo contrato administrativo de operación entre el Estado y panameño y Cobre Panamá sea más amplio en el sentido ganar-ganar. Roberto, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Sí, buenos días, Fernando. Un placer compartir con ustedes y un saludo a todos los televidentes y radioescuchas. Bueno, un poco, yo creo que dentro, sí, Panamá nunca había tenido un proyecto tan grande y un proyecto minero que nos coloca como país minero. Es decir, y yo creo que estamos no solamente ustedes que han sido, pues por muchos años han estado arando en el desierto, hablando de la necesidad y de la riqueza de nuestro subsuelo, sino que yo creo que es el primer convenio para enseñarnos que puede haber una minería responsable y que podemos hacer las cosas bien y que el Estado puede tener ingresos frescos en una necesidad importante en el mundo como lo es la del cobre. Sí, efectivamente. Es importante, yo creo que el trabajo que hemos venido haciendo en la Cámara Minera desde el año 1990, tenemos 32 años haciendo básicamente y fundamentalmente docencia y promoción de la industria minera. Como tú dices, hablábamos de Chile, Perú, etcétera, países donde se desarrolla la industria minera desde hace muchas décadas, y lo hacíamos porque Panamá tiene unos recursos minerales importantes. Y yo creo que poco a poco la ciudadanía y ojalá las diferentes corrientes políticas entiendan que la riqueza mineral de Panamá es importante y por lo tanto requiere de una evaluación seria, tomando las mejores decisiones y llevando adelante una oportunidad única que tenemos en este momento, porque Panamá tiene unas importantes reservas de cobre, que es un metal muy importante para la transformación energética y para la descarbonización de la industria en el mundo. Es decir, Panamá se puede posicionar y ya de hecho lo estamos haciendo con una sola operación minera como un suplidor importante para la humanidad de este metal que se requiere. Por lo tanto, es una oportunidad que debemos aprovechar si todos nos unimos y entonces llevamos adelante un desarrollo en nuestra industria minera responsable como se ha venido dando hasta ahora. Y a diferencia de lo que decíamos años atrás, hoy tenemos una mina de clase mundial en operación y que ha demostrado no solo que técnicamente se puede llevar adelante una operación minera de manera responsable, ambiental, social y económicamente, sino que ha traído un enorme beneficio al país y a las comunidades, porque siempre insistimos que la evaluación de un proyecto minero no solo se debe dar en base a los ingresos directos al Estado, que son muy importantes, sino cuánto es el aporte que este proyecto trae al país y se convierte ya en un proyecto, no solo un proyecto minero aislado, sino es un proyecto de desarrollo. Nosotros estuvimos en la mina el martes pasado y la verdad es que cada vez que vamos, cada vez que llegamos a Penonomé, se ve realmente una actividad económica que no hay en otras partes del país, lamentablemente. Lamentablemente. Porque, exactamente, porque estamos tratando de salir de una situación económica muy difícil. Y también hay que reconocer algo, las inversiones en Panamá durante muchísimos años se han dado alrededor del eje canalero. Esta es una inversión que viene del interior hacia Panamá. ¿Y por qué decimos que viene del interior hacia Panamá? Porque hay casi 2.000 proveedores locales en todo el país que se están viendo beneficiados por la operación minera. Hay otro tema, Fernando, que quizás yo planteaba que alguien tiene que hacer este análisis. Está bien, sabemos la inversión inicial de 6.700 millones de dólares, ya va casi en 10.000 millones de dólares con las inversiones que se han seguido haciendo en el proyecto, y valdría la pena analizar ¿qué otro tipo de inversiones ha generado el proyecto? Es decir, si uno ve
el solo hecho de que haya una carretera al área del proyecto, los que Claro. íbamos antes de que existiera nada, se iba en carretera. Las casas por ahí, usted ve realmente las casas cómo han mejorado. El mismo Penonomé, todos los pueblos cerca, La Pintada, uno se da cuenta de que hay inversión en infraestructura, en vivienda, en comercio, y es una inversión cuantiosa. Lamentablemente, todo eso está en riesgo. Fernando, con esta situación que hemos llegado al día D. Yo no sé si en pocas horas habrá un desembarco en la costa de Donoso para ir a tomar la mina. O sea, la verdad que estamos en una situación que lamentable que no debió darse. Desde el mes de enero hasta acá han pasado 11 meses y por supuesto que esto ha traído incertidumbre, no solo a la inversión que está ahí, sino a futuras inversiones. Y siempre lo dijimos y está en nuestro comunicado al inicio de las negociaciones, que los negociadores tenían que estar conscientes de que esta negociación iba más allá de la negociación entre una empresa y el gobierno panameño, sino que esto iba a tener repercusiones a las futuras inversiones del país, no solo en minería, sino en otros sectores. Pues no solamente, es decir, el valor agregado que ha dejado va desde esa carretera que tú dices, una segunda carretera transísmica, sino también la cantidad de ingenieros, de personas que están manejando una industria que no existía aquí antes. Sí, exactamente. La capacidad técnica que se ha generado, y eso es importante lo que tú mencionas, un proyecto minero sobre todo de esta magnitud y de esta calidad de operación, porque la verdad es que todos los que visitan la mina se asombran de la Quedamos manera como se impresionados, está llevando exactamente. adelante, exactamente, la calidad de trabajo que se está haciendo. ¿Qué ocurre? Los suplidores, yo digo fácilmente, casi 2.000 suplidores locales, pero estos suplidores locales han tenido que elevar su nivel, no solo su nivel de producción, porque la operación minera es 365 días al año, 24 horas al día, sino que también han tenido que elevar su calidad y su eficiencia para poder suplir una operación minera como esta. Es decir, el beneficio va más allá del beneficio económico, o sea que, sino que realmente hay una transferencia de conocimientos. Hay una cantidad importante de jóvenes panameños que han ido a estudiar materias relacionadas con la industria minera y todo esto es conocimiento que queda en el país. Lo que tú mencionabas también y comentabas con Sorel es interesante porque yo creo que en Panamá debemos empezar a pensar en grande. Yo creo que aquí hay mucha mediocridad y nos quedamos siempre haciendo lo mismo y tenemos que empezar a pensar de otra manera. Ayer yo participaba en una reunión con muchos empresarios del sector energía. Y uno de ellos decía, mira, no sé por qué, o sea, ¿por qué Panamá no sé algo? Pónganse a hacer carros eléctricos. Yo tengo 100 pick-up eléctricos que quiero comprar para mi empresa y no los consigo, no hay. Busco, le pregunto en todos lados y no hay. Es lo que tú decías, ¿cómo poder ir transformando nuestra industria en algo que sea, por supuesto, creación de empleo? Tenemos una ventaja que otros países no tienen y es el tránsito por el canal de buques, que llevan y traen de todo. Es decir, para nosotros es fácil mover materia prima y mover productos terminados. Entonces, el tema de la generación de energías renovables no debe quedarse solamente en la generación, sino cómo podemos también usar esa industria y esos recursos para también transformar, por ejemplo, nuestras materias primas, que en este caso pudieran ser los metales minerales que el país cuenta, para poder entonces generar más riqueza y cadena de valor de productos terminados, que obviamente tiene un valor en el mercado más alto que exportar concentrado de cobre. Obviamente que eso tiene sus complejidades que Sorel mencionó, pero yo creo que la labor hay que empezar a hacerla, es decir, estudiar las posibilidades de que el país se pueda desarrollar y creemos empleos que sean empleos bien pagados, empleos permanentes, y la debilidad que tenemos en este momento es que estamos creando empleos ya sea dentro de la planilla estatal o informales, y la actividad minera, todos los puestos de trabajo que crean son puestos de trabajo formal, y es lo que el país necesita. Porque mucho se ha hablado de las regalías y ayer me llegó un mapa, una especie de mapa
sobre todo de países parecidos al nuestro, de cuánto son las regalías. Por ejemplo, la Argentina es 3% de la facturación, en Brasil es 3.5% de la facturación, en Chile va de 0 a 14% de la ganancia, en Sudáfrica es de entre el 0 y el 7% de la ganancia, y en Estados Unidos es el 5% de la ganancia. Es decir, que todo el mundo habla de que no, que tiene que dar el 40% de lo que ganan. Yo creo que estamos, no estamos entendiendo bien tampoco los términos, regalías y ganancias. Sí, exactamente. Y esta es parte de la docencia que hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Yo no sé si recuerdas aquel famoso argumento de que pagan 2% y se llevan 98%, ¿no? Lo que hay que explicar es que, de hecho, el Código de Recursos Minerales en la última reforma tiene 5% sobre las exportaciones para cobre. Es decir, nosotros estamos dentro de esos países, inclusive por arriba, algunos de esos países. Estamos hablando de dos términos diferentes. Uno, como tú dices, algunos países lo tienen por exportación, es decir, un porcentaje por el valor de la exportación al valor en que llaman, y otro es de las ganancias. Entonces, el término de las ganancias, que es lo que se negoció o se nos anunció en enero que se había negociado, acordado con Minera Panamá, es un cobro del 12 al 16% sobre las ganancias. Y este término de 40% y que Panamá debe decir 50%, si tú traduces el impuesto sobre la renta, la regalía, realmente en la industria minera en este momento, los países dueños de los minerales, que todos los países son dueños de un mineral, como es Panamá, están recibiendo entre un 38, un 40, 45% de las ganancias, porque lo único que uno puede repartir son las ganancias, no de la venta o de la producción, porque al final la empresa, esta y cualquiera, tiene que cubrir sus costos antes de poder tener ganancias y dividir esas ganancias entre sus accionistas, y en este particular la República de Panamá se convierte en un accionista porque estaría recibiendo un porcentaje de las ganancias. Lo importante del tema es que en una negociación para un proyecto minero, especialmente de esta magnitud, donde empresas grandes estarían interesadas en participar, estamos hablando proyectos futuros, debe ser un análisis que nos ponga a nosotros competitivamente con otros países en cuanto a la inversión minera. Es decir, Panamá sí, con toda justicia, tiene derecho a aspirar a más ingresos directos al Estado por la operación minera, pero esto no significa que podamos entrar en poner en riesgo la propia sostenibilidad del proyecto, en este caso el proyecto de Minera Panamá, y podamos perder la competitividad con otros países mineros. Entonces, es una fórmula que no es sencilla, y yo siento que esto es algo lo que quizás ha demorado el tema de llegar a una conclusión con estas negociaciones, pero nos sentimos todavía optimistas. Creo que está demasiado en juego, porque no se trata de los 6.000 empleados que trabajan en la mina, se trata de toda la inversión que se ha hecho en la región. Tú te imaginas las empresas que en este momento han desarrollado y están desarrollando proyectos de vivienda, por ejemplo, en el área. O sea, no va a afectar a los 6.500 ni va a afectar a la empresa, porque también por ahí andan diciendo eso, que andan defendiendo la empresa. Nosotros no estamos defendiendo la empresa. Nosotros, como Cámara Minera, tenemos que defender la actividad. Y lo que ocurre en este contrato, si es que hay una expropiación, eso realmente daría al traste todo el esfuerzo que hemos hecho durante tantos años para atraer inversiones a Panamá, porque sería claramente un reflejo de que Panamá no es amigable a la inversión extranjera, no solo en el sector minero, sino en todos los sectores del país. Y segundo, obviamente nosotros estamos defendiendo el hecho de que en Panamá se puede hacer minería responsable, y que nosotros pensamos que este proyecto, siendo el primero, puede y debe ser la puerta de entrada a otros muchos proyectos mineros con muchas empresas serias, que son las que necesitamos y queremos en el país. Porque el otro tema es, bueno, tenemos un plan B, ningún plan B es mejor que el plan A. Es decir, no sé cuál es el plan B. El plan B es traer una empresa que al final tú dices, bueno, sí, hay cuatro o cinco empresas grandes del tamaño de...
de First Quantum que pudieran asumir, pero son empresas serias, Fernando, son empresas serias que no entrarían en este litigio, pero tú sabes, hay de todo. Yo no sé si alguien pensará que ya tiene alguna empresa que mañana, que por otro lado tengo que explicar que cerrar una mina o ponerla en pausa o quitársela al dueño o como tú lo quieras entender, no es una zapatería que tú agarras, cierras la puerta y pones un candado, ¿no? Cualquier situación que haga que la empresa reaccione, obviamente, en un litigio legal que va a tomar muchos años, que va a costar mucho dinero. Y segundo, que si de alguna forma la empresa no puede seguir operando la mina, tendría en ese momento que asumirlo el Estado, con un altísimo riesgo, no solo económico, sino ambiental y social, de cómo el gobierno va a manejar la situación de todos los empleos, todas las situaciones ambientales, hay todos los equipos ahí que sencillamente no se pueden apagar y dejar de operar. Cuesta muchísimos millones de dólares. Estamos como país dispuestos a desviar fondos de educación, de salud, de vivienda, de obras públicas para dedicarlo al mantenimiento y cuido, que es el término minero de esta operación minera. Realmente es un absurdo. Es un absurdo porque traer una empresa minera, sea la que sea, no puede entrar de un día para otro y tendría que entrar, obviamente, en medio de un litigio legal. Claro. Porque todavía se sigue hablando de minería a cielo abierto. Es lo que más me ha asombrado de toda esta discusión que ha habido, porque ni siquiera tenemos los términos claros de esta operación que se está llevando en Coclé del Norte. Sí, todavía se siguen escuchando aquellos argumentos de siempre, ¿no? Pero realmente la operación minera ha demostrado. Mira, y es importante, ha demostrado a nivel mundial, no ha demostrado aquí a Panamá, ha demostrado a nivel mundial que se puede hacer una minería responsable en un área de alta biodiversidad. Y eso realmente es un hito en la industria minera. Y es un ejemplo para el mundo lo que se ha hecho en Panamá. Que lo reconozcan o no, realmente no tiene mayor importancia. Los hechos están allí. Se está haciendo un manejo ambiental. Hay dos áreas con una excelente gestión ambiental en el país, que es el área del Canal de Panamá y el área del proyecto Cobre Panamá. Y la razón es por lo que existen los fondos, y estos fondos están siendo utilizados para una gestión ambiental responsable. Están en medio de un área protegida que tú sabes, Fernando, que nadie protege. Es decir, la área protegida del país. Haciendo ganadería extensiva, pues, tratando de echarle mercurio al río para sacar oro. Es decir, hay un montón de cosas que tú dices. Sí, pues, exactamente. Esta entonces, supuestamente es el área protegida. Claro, el área protegida que nadie protege, lamentablemente esta y todas las demás porque requieren fondos. Es lo que la gente tiene que entender. La gestión ambiental o la conservación ambiental no es no hacer nada, es todo lo contrario. Es hacer, gestionar, para que se conserve el ambiente. Y eso lo ha venido haciendo la empresa minera de una manera realmente ejemplar, como digo, para la industria minera. Entonces, esto nos abre, como decía yo, nos debe abrir la puerta como país en convertirnos en un país minero y poder atraer las inversiones que el país requiere. Lamentablemente, y tengo que decirlo, estamos en manos de los políticos como cualquier otra actividad y no sé cuándo van a entender la importancia que los recursos minerales, no hablamos de una empresa, yo no hablo de ninguna empresa, estoy hablando de la importancia de lo que los recursos minerales tienen y deben tener para el país con una perspectiva a muchas décadas de poder exportar cobre para la humanidad y que podamos nosotros contribuir como país a la transformación energética que el mundo exige. Es casi ser parte de un proceso de cambio industrial quizás no visto en otras generaciones, además por la urgencia que esto requiere. Entonces Panamá debe participar y tiene cómo participar y obviamente a la vez verse beneficiado de esta industria que el año pasado, la industria de generación alterna de energía tuvo una inversión de 750 mil millones de dólares.
Es decir, la minería y la generación eléctrica renovable están muy de la mano, una necesita de la otra y por lo tanto Panamá en este momento está haciendo un esfuerzo importante. Tú tenías allí, creo, estaban hablando de que 82% de la generación de Panamá ya es renovable, lo cual es excelente y debe aumentar. Y entonces Panamá, con la contribución en metales y minerales para que este cambio energético se dé, estamos dentro del mapa mundial. Porque hay algo que Robert, también hay que mencionar, y es que yo creo que como nunca antes estamos en un punto de inflexión donde el cobre pues, va a tener unos años de aumento importante de su precio. Es Sí, una oportunidad de exactamente. oro encima para esos ingresos adicionales que va a recibir el país si se llega a cabo el contrato como está. Quien no lo quiera entender o no lo quiera ver, realmente, realmente es absurdo. Quien esté pensando todavía en, yo no sé, en intereses personales, en tomar ventaja, yo no entiendo. O sea, quien no lo quiera ver como tú lo estás planteando, de forma muy correcta, tenemos una oportunidad en las manos que no podemos perder. Este es nuestro segundo, tercero o cuarto canal, es decir, no podemos perder esta oportunidad que otros países quisieran tener, porque entonces Centroamérica nos sacan siempre a que no es que no hay minería y prohibieron la minería, por supuesto, porque no tienen los recursos. Entonces tú fácilmente puedes renunciar a lo que no tienes y hacer una campaña fundamentada en eso, pero yo quiero decirte lo siguiente. En Costa Rica, El Salvador y en otros países donde se ha prohibido la minería, supuestamente hay minería. Pero ¿sabes qué minería hay? Minería ilegal. Claro. Porque donde está el recurso, la gente lo va a extraer. Y es lo que tú dices, llegan a extraer oro usando mercurio, contaminando los ríos, deforestando, porque no hay ningún control. No tienen ninguna empresa que haya firmado un contrato y que se haya comprometido en el tema ambiental y a llevar una gestión adelante y autoridades que puedan fiscalizarlo en una operación minera. Si tú tienes 100 o 200 por ahí productores o extrayendo oro, como ocurre en Costa Rica, sin ninguna concesión y sin ninguna supervisión, hay minería, pero minería ilegal. Nosotros no queremos eso. Queremos que la minería en Panamá se haga formalmente, se haga bajo un contrato administrativo con la nación. Y aquí yo quiero tocar otro punto. Aquí la minería en Panamá es legal, existe un código de recursos minerales que es la base para otorgar una concesión minera. El proyecto Cobre Panamá es una extracción minera. Su concesión de extracción se prorrogó en el 2017. El contrato viene del 97 al 2017, se prorrogó por 20 años más hasta el 2037. Así es que nuestra posición ha sido que la empresa está legalmente operando bajo los parámetros de una concesión. No ha habido una cancelación de la concesión. El fallo de la corte no dice se elimina o no tiene efecto la concesión minera. Que el contrato haya ido más allá de lo que establece el Código de Recursos Minerales buscando una protección a una inversión tan importante, eso lo entendemos. Pero lo que queremos decir de forma general y que el público entienda, que para llevar adelante una operación minera no se necesita un contrato ley, se necesita recibir o firmar un contrato administrativo de concesión minera que lo hace la empresa minera, en este caso con el Ministerio de Comercio e Industria. Ese es el proceso. Obviamente que ese contrato pasa por el refrendo de la Contraloría y eso le da la legalidad a las operaciones mineras en Panamá, que esta es una de muchas. Obviamente la gran mayoría están en el sector no metálico, pero el proceso básicamente es el mismo. No Exacto. se necesita un contrato ley para que la operación minera se dé. No hablo de esta en particular, de esta y de todas. Entonces hay mucha confusión, se han dicho muchas cosas que yo siento, Fernando, que no han contribuido a que realmente se llegue a un acuerdo y que Panamá se beneficie de sus recursos minerales. Alguien por ahí decía que ni Pinochet había privatizado las operaciones de cobre en Chile. Cuando todos sabemos que es cierto, la empresa Cobreloa. que más produce cobre en el mundo es Codelco, que es una empresa del Estado, pero yo investigué, porque es que hay que buscar la información veraz.
Codelco produce el 28% del cobre que produce Chile, es decir, 72% está en manos privadas. No es cierto que la producción de cobre en Chile está en manos privadas. Otro decía, no, que en Perú, lo que tú acabas de decir, no, que en Perú todas las minas son 50% del Estado, 50% la empresa. Eso no es cierto tampoco. En Perú está lo que tú acabas de decir. Se otorga una concesión minera bajo los parámetros que establece la ley en Perú. No es cierto que es 50-50. Entonces yo siento que no es el momento para, no sé, de alguna manera aprovecharse de la situación por razones políticas o no sé, figurar sí. O como tú lo quieras ver. Yo creo que todos debemos contribuir dentro de nuestras capacidades a ver cómo como país logramos el mayor beneficio de nuestros recursos minerales. Así es. Y podemos entonces aprovechar esta riqueza que es del país y que seguirá siendo del país. Así es. Roberto Cuevas, presidente de la Cámara Minera de Panamá, un poco aclarando conceptos también de todo lo que está pasando.